Bienvenidos a un nuevo video. Primero vamos a aprender este tema muy importante y luego pues les indico este mirador de Tocachi con un río espectacular, súper genial. Y bueno, pues primero a comprobar las respuestas del capítulo anterior y verifica si lo has hecho bien. Ahora vamos a ver cantidades proporcionales. Mira, este tema es muy importante porque las cantidades proporcionales no sirve para las reglas de 3. La regla de 3 directa e inversa vamos a ver en el siguiente capítulo, pero asimismo hay cantidades proporcionalmente directa y cantidades proporcionalmente indirecta. Por ejemplo, nos vamos a imaginar que yo con $10, digamos que yo compro 5 juguetes, mira, ¿ya? Y yo voy a preguntarme, a ver, si yo quiero 9 juguetes, ¿cuánto debo pagar? Mire, estas son cantidades directamente proporcionales. ¿Por qué se llaman directamente proporcionales? Porque si yo quiero más juguetes, pues yo debo pagar más dinero. Mira, si yo quiero comprar más juguetes, debo pagar más dinero. Y eso es lo que me preguntan, ¿cuánto debo pagar? Las cantidades proporcionales, mira, una forma fácil es solo dividir. Mira, divido 10 para X y aquí pongo 5 dividido para 9 y le convierto en una ecuación. Y hay una forma súper fácil de resolver. Mira, aquí solo te das cuenta qué pasó al 5 o qué le hago al 5 para llegar al 10. Mira, debo multiplicar por 2, ¿verdad? 5 por 2 es 10 y lo mismo debería ser acá. Al 9 debo multiplicarle por 2 y 9 por 2 es 18. Y con eso ya tengo la respuesta, mira. Debo tener $18 para poder comprar esos 9 juguetes. Eso es cantidades proporcionales. Esa es la forma más fácil. Hay otra forma un poquito más complicada. Mira, si tú le pones así, mira, no complicada, un poquito más larga. Mira, es multiplicar en cruz. El 10 se multiplica con el 9 y el 5 se multiplicaría con x. Este 5 está multiplicando, pasaría a dividir. Mira, y ya tenemos x. Quinta 1, quinta 2, 2 por 9, 18. Mira, es lo mismo decir 18 es igual a x. O x es igual a 18. Como ves, es el mismo resultado. O le pongamos aquí al revés ya, para que veas que es lo mismo. Entonces mira, te enseño siempre lo más fácil. Puedes hacerlo así, pero más fácil es de la primera manera que te enseñé, ¿sí? Vamos a resolver otro ejercicio, ¿ya? Mira, por ejemplo, Nos vamos a imaginar que tú caminas. Vamos a caminar, ¿no? Vamos a caminar. Tú caminas 20 kilómetros o 20 cuadras, digamos que tú caminas en unas 3 horas, ¿ya? Y la pregunta sería, si yo quiero caminar 80 kilómetros, ¿cuántas horas me demoro? O 80 cuadras, ¿verdad? ¿No? Aquí vamos a poner como que fueran cuadras, ¿ya? Entonces aquí hacemos lo mismo, mira, 20 sobre 80 y vamos a ponerle 3 sobre x, mira, como que fuera una ecuación. Y ahora hay otra forma fácil de resolverlo, mira, aquí el 3 con el 20 no sabemos qué hacerle, ¿no es cierto? No sabemos por cuánto multiplicar. Entonces aquí sí nos tocaría multiplicar en cruz. Sí, mira, 20 por x es igual a 80 por 3. Y por último sería 80 por 3 dividido para 20. Un 0 con un 0 se elimina. Mitad 1, mitad 4. 4 por 3 es 12. ¿Ya? Entonces aquí sí ya nos tocó multiplicar. Esta es una forma. Hay otra forma un poquito simple también en las cantidades proporcionales, mira, mucho más simple. Si tú te das cuenta, para abajo, mira, para llegar abajo multiplicamos por 4. Y aquí también para abajo, 3 por 4, pues sería 12. Las cantidades proporcionales, las directamente proporcionales, se pueden resolver de esta manera. Listo. Luego vamos a profundizar en las cantidades proporcionales inversamente y directamente. Así que eso es todo por hoy. Ahora vamos a practicar estos ejercicios. Y mira, son muy fáciles. Mira, aquí te voy a ayudar unos 4. Mira, por ejemplo aquí. Mira, 4 por 2 es 8, 3 por 2 es 6. Ya tenemos el valor de x. Por acá, mira. 7 por 8 es 56, 8 por 8 es 64. Ya tenemos el valor de p, mira. Te estoy ayudando, mira. En un ratito puedes hacer los ejercicios. Por acá, mira, 15 por 2 es 30, 70 por 2 es 140. ¿Qué te parece? Vas a acabar estos ejercicios en un ratito. Siempre la forma más fácil, ¿ya? Y en los que no se pueda multiplicar o algo, pues ahí sí nos toca hacer en cruz.
Por ejemplo, en este, mira, no puedo multiplicar. Este podría ser en cruz, ¿verdad? 12x es igual a 9 por 8. Y por último, 9 por 8 dividido para 12. Tercera 3, tercera 4, cuarta 1, cuarta 2. 3 por 2 pues sería 6. Ya tengo la respuesta que sería 6. A veces nos va a tocar hacer en cruz. Y listo, eso es todo. Así que a completar todos estos ejercicios y no te olvides de dar el poderoso like. Y pendientes porque aquí inicia todo lo que es la aplicación de lo que hemos aprendido con temas muy importantes en la vida real. Así que no te pierdas ningún capítulo de los que vienen. Aquí está toda esta vista genial. Y también en ciertas horas de la mañana se pueden apreciar unos lindos cóndores. Unos majestuosos cóndores alrededor de estas montañas hermosas y de este río Tocachi. Y estamos en el mirador de Tocachi, pero primero vamos a aprender este tema muy importante y luego vamos a ver un río espectacular. Un río.